Buenas tardes, les damos la bienvenida al festival Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Luego de 3 días de actividades, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, damos hoy por finalizado el festival. Así han sido eventos hermosos, constructivos, le hemos pasado genial. Y bueno, para mí es un lujo y es un honor poder celebrar el festival con una de las autoras más importantes de América Latina, Margo Glantz, de México. Margo es una escritora, ensayista, crítica literaria y académica. Estudió letras inglesas, hispánicas e historia del arte en la UNAM. Se doctoró en la Sorbona en letras hispánicas. Se dedicó a la labor docente, impartiendo clases en varias universidades en México y Estados Unidos. Ocupó importantes cargos en universidades y organismos culturales y en 1995 fue elegida miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su labor literaria se ha desarrollado en varios campos, con más de 25 libros en temas como la narración, investigación, ensayo, periodismo, crítica y traducción. Ha creado varias revistas y es impulsora de los jóvenes talentos. Recibió la beca de la Fundación Guggenheim en 1996 y la beca Rockefeller en el 98. Entre otros galardones y premios, ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2004, el Premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2010, el Premio Alfonso Reyes y el Premio Nuevo León Alfonso Reyes. Ha recibido varios doctorados honoris causa. Del año 2008 al año 2010, el Fondo de Cultura Económica publicó 3 volúmenes de sus obras reunidas. Ha sido traductora de George Bataille, Tennessee Williams y Michael Gelderoth, entre otros. Entre sus obras podemos mencionar La genealogía, Saña, Por breve herida, El rastro, Apariciones, La corona de moscas, Yo también me acuerdo y Por mirarlo todo, nada veía. Margo, gracias por acompañarnos aquí en Costa Rica, gracias por regalarnos un rato de tu tiempo, es un honor, es un lujo y bueno, como siempre es un gusto verte, poder conversar con vos. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, muchísimas gracias Juan por pensar en mí y por tus maravillosas palabras, me dejan pues muy consternada y feliz. No, Margo. Margo, el otro día conversábamos hace justo 10 años. Tuve el privilegio de verte por primera vez antes de la virtualidad, antes de un montón de cosas de redes sociales que hemos vivido en los últimos años. Recuerdo que el nombre de Margo Glantz era un nombre que estaba siempre presente, pero nunca había tenido la oportunidad de materializar, de darle cuerpo a este fantasma de la gran escritora, la gran especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, que estaba siempre presente. Fue además gracias a Mario Velatín que hubo luego una cercanía años después, pero recuerdo cuando fui a la FIL Guadalajara y ya te vi, te pude escuchar además, y en un momento precioso que fue la entrega del premio FIL, uno de los galardones más importantes que hay. Y sobre todo después ver a Margo, me acuerdo, te contaba, el gato verde, además creo que eran como las 2 y resto de la mañana, estaba con otros editores que había conocido, fue, bueno, me permitió, además de conseguir allá bastante de tu obra, me permitió tener un acercamiento y tener una comprensión un poco más de tus libros, de tu trayectoria. Y bueno, para conversar un poco para los lectores y las lectoras acá de Costa Rica, me gustaría saber cuándo vos ingresás en la literatura, cuándo sentís ese llamado, cuándo comenzás a dar tus primeros esbozos sobre un texto. Bueno, a la literatura entré de muy jovencita, de niña diría yo, con lecturas muy maravillosas, como las que uno hace cuando es niña y adolescente, las lecturas de puro placer, que está una nada más leyendo, 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 sin pensar en utilizar de alguna manera esas lecturas para otro fin. Es lo que pasa cuando uno trabaja ya como docente o como investigadora, también como escritora, ¿no? Es decir, realmente mi primera obra de creación fue tardía,
escribí algunos textos malísimos en la década del 60 y al final es a finales del 70, de los 70, publiqué mi primera obra de creación y se llamó Las mil y una calorías, novela dietética, que fue publicada a cuenta de autor porque nadie me quería publicar mis libros. Eran libros poco canónicos, con muy fragmentarios, en fin, que no pensaban los editores que valía la pena publicar a una señora ya de 47 años con esos libros tan tan poco habituales, ¿no? Me decían, ¿dónde podemos poner esos libros? ¿En qué anaquel de las librerías? Etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos bautizarlo? ¿Dentro de qué género? En fin, tuve que publicarlo a cuenta de autor. Luego publiqué otro libro que se llama 200 ballenas azules, también a cuenta de autor. Y por fin, había estado yo escribiendo como folletín en el periódico Uno Más Uno, del 77 al 80, unos textos que yo intitulé Genealogías, y a finales de 81 se publicó como libro en una editorial que acababa de abrirse, que había publicado 3 o 4 títulos más, que se llamaba Martín Casillas, por el nombre del editor. Y a partir de ese momento ya la gente pensó que podía yo ser una escritora conveniente para las editoriales y me empezaron a publicar a cuentagotas, ¿no? Después, bueno, publiqué más tarde un libro que se llama No pronunciarás, que nadie ha visto, que yo tengo como 1,000 ejemplares casi secretos, fantasmáticos, como el fantasma que yo era cuando me conociste y como el que soy ahora que estoy virtual, en fin. Luego ya publiqué las genealogías obtuvo un premio, el premio Mangra Donato, y después pues ya empecé a publicar mucho. Me publicaron en Alfaguara, Síndrome de Naufragios, que obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1984, un premio bastante prestigiado en México y que, bueno, me lanzó a la pequeña fama nacional. Margo, una consulta. ¿Cuándo, después de todo esto que estás comentando, en qué momento decides enclaustrarte con el tema de las monjas y Sor Juana? Mira, eso fue más tarde. Siempre escribí sobre monjas. Tengo varios textos que publicaba yo en revistas. Siempre me había interesado esa actividad muy especial de las monjas, y ayunar a convertirse en santas, que me parecía como la idea del martirio. De muy niña, yo soy judía, pero me convirtieron al catolicismo a los 11 años, y lo primero que me dieron cuando hice mi bautismo y la primera comunión fueron libros de santas, Genoveva de Brabante, Cobáis, Fabiola. Entonces me fasciné con las monjas, con las santas que se flagelaban, que eran mártires, que les cortaban la cabeza, los pechos, los pies, etcétera. No sé, una imaginación bastante morbosa, pero que me parecía muy, muy especial. En 1998, cuando regresé, 1988, cuando regresé de una función diplomática que tuve en la Embajada de México en Londres, me pidieron de Ayacucho, de la Biblioteca Ayacucho en Venezuela, cuando todavía Venezuela era Venezuela, escribiera yo una selección, una antología y un prólogo de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. También se lo comunicaron a Sergio Pitol, mi gran amigo, y él me dijo, Margo, tú has pasado toda la vida hablando de que te parecen algunas cosas de Octavio Paz que son un poco arbitrarias, que te gustaría
retrabajarlas, replantear de otra manera. ¿Por qué no escribes el prólogo? Yo le dije, bueno, para escribir un prólogo y hacer una antología de Sor Juana Inés de la Cruz, tengo que aprender mucho. Me cuesta mucho trabajo entrar a hacer una antología y hacer un prólogo inteligente y que dijera yo algo más o menos nuevo, si no trabajo con mucha profundidad un tema que era muy amplio, porque no era solo trabajar a la monja, sino trabajar los siglos de oro, trabajar muchos géneros literarios en los que ella incursionó, trabajar también el mundo monacal, trabajar la realidad del virreinato en la Nueva España. Entonces me tardé varios años en terminar el prólogo. Lo terminé en el 94, en el 95. Empecé a publicar varias cosas sobre Sor Juana en el ínterin, pero el prólogo y la antología lo hice pues ya en el 94, en vísperas del aniversario de la muerte de Sor Juana, en 95, que cumplía 300 años de muerte. Entonces, bueno, a partir de ese momento me convertí en una especie de merolico y de gigoló de Sor Juana, porque viví mucho de Sor Juana. Me invitaron a muchas universidades norteamericanas y también europeas, ¿no? En Düsseldorf, en Berlín, en Alicante, en otros países, en Londres, en donde Sor Juana era mi caballito de batalla. Entonces, por eso yo decía que era como la gigoló de Sor Juana, porque estaba yo viviendo de ella. Además, daba yo clases en la facultad especialista de Sor Juana, tenía yo la cátedra Sor Juana que yo dirigía. Tuve una página sobre Sor Juana en la Biblioteca Virtual Cervantes de la Universidad de Alicante, etcétera, ¿no? Entonces digo, Sor Juana fue durante más de 20 años un personaje esencial de mi vida, ¿no? Vivía yo, comía yo, cenaba, y cuando invitaba yo amigos que eran sorjuanistas, era como si Sor Juana estuviera invitada también a mi casa. Entonces, digamos, fue un momento muy importante de mi vida, que de alguna manera terminó, pues cuando ya pensé que ya bastaba, que me tenía que dedicar a otras cosas, aunque sí me había dedicado a otras cosas, publiqué varias cosas en medio, entre ellos El Rastro, que es una novela en donde Sor Juana tiene mucha importancia, o Apariciones, que ustedes publicaron maravillosamente bien, que también tiene mucho que ver con Sor Juana. Claro que, por cierto, quería enseñar, bueno, tengo la última versión del Rastro, que además la publicó el querido amigo Guillermo Quijas en Almadía. Estuve allá en la presentación, y la otra que sacó Anagrama, que además esta novela fue finalista del Herralde de novela. Y ahora, claro, que vos comenzabas un poco los inicios y los trajines con la edición, de un pronto a otro das un salto y estás ya en editoriales como pretextos, Anagrama, te publican también, por ejemplo, Saña, que salió en Argentina por Eterna Cadencia, y ahora, bueno, los últimos libros que los ha tenido Sexto Piso, incluyendo uno muy interesante que me trae un poco el tema también de la itinerancia tuya, los viajes, ¿verdad? Que es este Coronada de Moscas, con fotografía de Alina López Cámara, que es un libro precioso, es una crónica. Pero entonces es interesante ese paso tuyo de estar revisando a estas monjas enclaustradas, pero también sos una autora que pasa viajando muchísimo. ¿Cómo ha influenciado los viajes en tu narrativa, en tu forma de leer, de conocer otras experiencias? Bueno, es decir, he sido viajera desde muy jovencita, y para mí los viajes son verdaderamente algo fundamental. Siento que si no viajo, como que me anquiloso. El viaje te saca de la rutina, te permite revivir muchas cosas, entre otras, por ejemplo, visitar a muchos de mis amigos más queridos
que están en muy diversas partes del mundo, porque he vivido en Nueva York, he vivido en Londres, he vivido, hay muchos amigos argentinos que conocí hace mucho tiempo, y algunos de ellos vivieron en México durante la dictadura. Lo mismo me pasó con los chilenos. Tengo muchos amigos en España, tengo muchos amigos en Alemania, tengo amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Argentina, en Brasil, en Costa Rica ahora que contigo y en fin, con Claribel Alegría hace muchos años. En fin, estuve en Nicaragua, tengo amigos realmente en todas partes, ¿no? Y bueno, el viaje me permite reanudar y renovar las amistades que siguen siendo muy, muy vivas, porque ahora con el WhatsApp uno puede comunicarse muy fácilmente y sigo haciendo, pues teniendo una relación muy importante con la gente a la que quiero a través de WhatsApp, pero no es lo mismo viajar y verlas y ver a esas personas en carne y hueso, ¿no? En Inglaterra tengo muchos amigos también, en fin, en Bélgica, en Italia, ahora con la pandemia he estado recluida en mi casa más de 6 meses y realmente casi sin salir de mi casa, casi sin salir fuera de la puerta de mi casa. Hoy comí en casa de unos amigos por primera vez después de 6 meses, porque fue como una especie de viaje al extranjero, ¿no? Y que en fin, ya ha influido mucho. Tengo un libro de viajes que no he, pues, nunca he podido, que está escrito, pero que tengo que reestructurar, organizar, que está publicado como folletín, como fue publicada la genealogía. Tengo como 500 o más páginas de viajes a muchos países, Estambul, el Medio Oriente, Israel, todos esos países que he visitado mucho. Entonces, quisiera yo poder escribir, poder realizar la escritura real, mucho más ficcional y mucho más organizada, pero, en fin, se ha ido posponiendo. Claro. Margo, para ir conversando un poco sobre el libro, la edición centroamericana, lo que nos ha unido un poco más, que nos tiene esta promesa aún pendiente de las visitas a la región, que es la novela Apariciones. Yo por acá tengo, la primera, que fue la de Alfaguara, del 96, y luego por estas cosas maravillosas de la vida, tuvimos oportunidad, dos editores, uno en Chile y yo por acá en Costa Rica, de coincidir en México, de estar en la Feria del Libro de Guadalajara y presentar las dos ediciones. Esta es la que sacó en Chile Daniel Blanco Patoja, con ilustraciones de Santiago Caruso, el Dosaín Ediciones, y esta es la edición que está disponible aquí en Costa Rica, que la pueden pedir por medio de la librería internacional, la edición local de Apariciones. Y un poco para comentarles, para conversar sobre esto, ¿verdad? Este es un libro en el cual Margo decide escribir un libro imposible, ¿verdad? Una novela mística y una novela erótica al mismo tiempo. En la novela, un oscuro narrador nos invita a convertirnos en voyeur de los rituales eróticos de una pareja romántica y espías, al mismo tiempo de la mortificación de dos monjas atormentadas, como si estuviéramos jugando. La narradora, que está enamorada del acto de escribir, muestra y oculta a sus personajes, acelera la narración y luego de repente la ralentiza, o comienza a construir una escena y luego la cierra abruptamente para llevarnos a un mundo completamente diferente, uno donde ya no hay dos amantes teniendo sexo, sino dos monjas que se azotan entre sí. Esta es una de las novelas más arriesgadas que ha escrito Margo Glantz. Puede describirse como un intento exitoso de escribir dos actos indescriptibles desde el punto de vista de una narradora que, mientras escribe sobre sus tres protagonistas, retrata sutil y elegantemente algunas de las intrincadas manifestaciones del deseo femenino. Entonces, Margo,
contanos un poco sobre los orígenes de Apariciones. Bueno, ese Apariciones conjunta dos historias, como tú dijiste muy bien. En realidad, la historia de las monjas fue suscitada, la suscitó mis investigaciones sobre monjas, las monjas medievales, monjas de la Nueva España, de la Nueva España y de América Latina, las monjas de clausura, porque para poder trabajar sobre Sor Juana, tuve que trabajar sobre su entorno y saber en qué diferencias había entre una monja común y corriente, aunque fueran monjas muy especiales que también escribieron su vida y que son muy extraordinarias, y una monja tan singular y tan maravillosa en todos los sentidos como Sor Juana Inés de la Cruz, una de las escritoras más maravillosas que han existido en las letras en español. Y me pienso que porque el español no es una lengua imperial como lo es el inglés, Sor Juana sería una de las escritoras más conocidas en todo el mundo, pero estamos todavía privados de la posibilidad, aunque ha sido traducida al inglés, al francés, etcétera, no son traducciones muy, muy conocidas y muy frecuentadas, pero es una escritora verdaderamente deslumbrante como pocas han sido. Entonces digo, para mí era muy importante entender lo que era la vida monacal, y para eso trabajé mucho, no solo a las monjas, como te digo, de aquí de América Latina y de México en particular, de la Nueva España, sino las monjas de clausura en la época medieval. Ya había una crítica, una ensayista norteamericana extraordinaria, que se llama Caroline Walker Bynum, que hace un estudio de las monjas europeas, y es verdaderamente genial. Tiene un libro que se llama Jesus as Mother, Cristo como Madre, ¿no? Que es verdaderamente maravilloso también como ensayo crítico, como rigor de investigación, pero al mismo tiempo como una fuente de casi de ficcional de historias maravillosas, ¿no? Y luego además he leído la vida de muchas monjas en México que escribieron sus libros o que fueron escritas por sus confesores, y todo eso me dio el pábulo para escribir algo sobre un amor místico que en realidad, a mi modo de ver, es tan corporal como el amor carnal de una pareja que es la que aparece en la otra narrativa del mismo libro. Es decir, que son dos narrativas que se tocan en el abismo. Una de ellas es narrada por un narrador un narrador en segunda persona, que es como un voyeur de la sexualidad, y otra es narrada por la pareja de la parte erótica, de carnal, directa, moderna de la novela. Entonces, para mí, al trabajar las monjas, me di cuenta de una manera completamente evidente, flagrantemente, de que el amor místico es un amor en donde el cuerpo, pretenden eliminar el cuerpo, pero el cuerpo está archipresente. Quizás hasta más en la relación de una pareja normal que está haciendo el amor con el cuerpo, ¿no? Con los cuerpos, donde los cuerpos se tocan. Porque las monjas, para poder ser monjas, tenían que anular el cuerpo. Pero para ser santas, tenían que anular el cuerpo. Pero para hacerlo, tenían que estar constantemente contra él, hacerlo desaparecer. Pero a medida que querían hacerlo desaparecer, aparecía cada vez más. Por eso también se llama apariciones, porque el cuerpo está omnipresente. Es imposible aniquilarlo solo en la muerte. Entonces, digamos, las monjas lograban, en su afán por imitar a Cristo, flagelaba el cuerpo de tal manera que acababan anulando las funciones normales de las mujeres. Es decir,
llega un momento en que por tanta flagelación, tanta tortura, tanto ayuno, perdían la menstruación. Dejaban de menstruar y de esa manera sentían que estaban más cerca del cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, y cuando uno trabaja a Carolyn Bynum, ve uno como Cristo era como una divinidad femenina, porque se convertía en una especie de madre que además alimentaba con su costado izquierdo, la sangre del costado izquierdo era como la leche que emanaba del pecho de las mujeres que daban a luz. Entonces, todo ese tipo de imágenes que son muy sexualizadas y muy carnales me sirvieron mucho para delinear mi historia. Bueno, es impresionante que fue lo que nos sucedió en la presentación que conversábamos con Daniel, ¿verdad? Que es una lectura que para esta época, bueno, primero es una escritura impresionante, muy arriesgada, es un texto que, y lo conversaba con el otro editor de Chile, y bueno, también en su momento que me topé luego, que estuvo, me contó involucrada en ese momento en el proceso de edición de La Alfaguara con Marisol Schulz, lo impresionante del texto que la mayoría nos impresiona, pero bueno, cómo abordar esto, cómo lo va a entender la demás gente, y bueno, en la época actual, cuando vos publicaste o cuando tenías el manuscrito de esta novela, ¿tuviste dificultades, te encontraste con reticencias para publicarla? ¿Y qué sucedió una vez que salió esta primera edición? Bueno, no me la quisieron publicar en Alfa, en Anagrama, ni en Tusquets, que yo tenía una relación muy, muy buena con los editores, que me habían prometido publicar cosas, pero al leer la novela, les pareció, no sé qué les pareció porque no me explicaron, pero me dijeron que no la podían publicar. La publicó Alfaguara cuando estaba como gerente editorial Saltiera la Triste, antes de que fuera Marisol Schulz. Luego se volvió a hacer una edición conjunta con Alfaguara y el claustro de Sor Juana. Pero en general fue un libro que se leyó como, yo me acuerdo, en fin, es proporción Gardé, cuando se publicó en Francia Las Relaciones Peligrosas de Solo de la Clau, era un libro que era bastante, aunque había muchos libros libertinos, porque fue el siglo libertino, el 18, el Solo de la Clau era tan fuerte que mucha gente lo leía quitándole la portada para que no se viera que era ese libro. Por ejemplo, María Antonieta lo leía arrancándole la portada para que no se supiera que eran Las Relaciones Peligrosas. De alguna manera, bueno, mucho más mitigada pasó con mi libro. Me acuerdo que mis compañeros de clase en la Facultad de Filosofía y Letras, otros maestros que impartían clases, me decían, bueno, Margo, ¿cómo crees que podemos enseñar esto en clase? Es imposible, es escandaloso. Y cuando entré a la Academia de la Lengua, fue el año en que se publicó, estuve entre 95, pero en 96 se publicó, cuando di mi discurso de ingreso, se publicó Apariciones. Y alguna gente me dijo, si hubieran sabido que ibas a publicar Apariciones, no te dejan entrar a la Academia de la Lengua, ¿no? Porque, y el director de la, el presidente de la Academia de la Lengua me dijo que era muy amigo mío desde muchísimo tiempo antes, mayor que yo, pero un hombre muy culto, muy, 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 muy magnífico historiador, José Luis Martínez, me dijo, pero Margo, ¿por qué publicas esas cosas? Tú que eres una muchacha tan buena, ¿no? Entonces, como que les parecía que yo tenía cara de, pues no sé, de monja a lo mejor, ¿no? Pero les parecía que no debía yo publicar ese tipo de cosas. Hasta que en Perú, una amiga mía, Rocío Silva, que también escribe novela erótica, ahora es senadora, está en la Cámara de Senadores en el Perú, con un trabajo
muy, muy potente, ¿no? Muy difícil. Ella, que es una mujer muy culta, que ha escrito muchas novelas, escribió un texto muy interesante, quizás uno de los mejores que se han escrito sobre mi libro, que se llama La proeza, algo así, de escribir cosas sucias, ¿no? Entonces, ella trabajaba mucho sobre el asco, sobre la abyección, ¿no? Cosa que se hizo mucho en Francia, pero que en América Latina probablemente lo habían hecho más los varones que las mujeres. Entonces, el hecho de que fuera una mujer la que escribiera ese tipo de cosas, y yo me enteré, por ejemplo, de compañeros míos, de maestros, que daban clase en la facultad y que comentaban mi libro de una manera muy, muy procaz y muy derogatoria, ¿no? Y cuando yo hice la traducción de La historia del ojo de Georges Bataille, que la publicó en México un peruano que fue Fernando Tola, en la editorial Premia, un amigo mío, o yo creía que era mi amigo, hizo la contraportada y dijo que yo había hecho una traducción muy pierniabierta, lo cual era bastante, bastante, bastante procaz, ¿no? Como si yo me hubiera sido como una prostituta que abre las piernas para hacer el amor con cualquiera, porque se me ocurrió traducir un libro tan fascinante como La historia del ojo de Georges Bataille, que al ser publicado en Francia, la primera vez que se publicó, Bataille no se atrevió a publicarlo con su nombre, sino con un seudónimo, y lo publicó bastante, como algo bastante oculto, porque hubo alrededor de 644 ejemplares con un seudónimo, Lord Aug, ¿no? Y solo mucho tiempo después apareció el libro con su nombre, como sucedió con varios otros autores de la época en Francia que publicaron sus libros, aún siendo varones, con seudónimo. No se diga la de Dominique Aubry, que uh-huh. escribió la historia del ojo y que apareció con el nombre de Pauline Reage y que la gente decía que era de Jean Paulhan, ¿no? Entonces, digamos, siempre ha sido bastante terrible el escribir de libros eróticos porque la gente los hace casi colindantes con la pornografía, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar el punto en donde la pornografía y el erotismo son diferentes, ¿no? Entonces la gente tiende a pensar que determinado libro que puede ser audaz es pornográfico cuando es fundamentalmente erótico. Es un libro en donde hay algo muy variante, yo pienso, muy desencarnado, muy el pecado de que una mujer todavía actualmente tenga la osadía de hablar de su imaginario sexual, cuando es muy probable que los hombres puedan hablar de ese imaginario sexual de una manera mucho más aceptable, ¿no? Claro. Pero bueno, el tema del cuerpo, que además es algo que cruza mucho tu literatura, siempre ha sido cuestionado y ha sido motivo de censura o de repudio cuando en diferentes ocasiones, sea del lado erótico o, por ejemplo, del lado de las torturas, se trata de invisibilizar eso que además forma parte de ciertos desarrollos, de ciertas tendencias o del cierto imaginario, ¿verdad? Es el tema también que se da la censura política con textos cuando hablan de las torturas en épocas de dictadura, o la censura que se da en textos cuando es la mujer quien levanta la voz para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sea sobre temas del aborto o estar fuera del canon de belleza que se establece. Y bueno, eso fue también vos como escritora, como mujer, como traductora, sufriste con esas cosas, pero bueno, eso sí salió, recuerdo hace un tiempo en alguna entrevista que leí, y era impresionante que bueno, todo un conjunto se prestara para que se diera un comentario de ese tipo a partir además de uno de los grandes pensadores como Bataille, ¿verdad? Que es impresionante. Bueno, yo tengo la edición de
Busquets, de La sonrisa vertical de Historia del ojo, y es un libro fabuloso, maravilloso. Y bueno, y ahora que hablamos un poco de todo este tema del cuerpo, de la virtualidad, también vos tenés un trabajo impresionante sobre el tema de la memoria y la recuperación de la memoria, ¿verdad? Que has ido trabajando. La vez pasada conversábamos desde la memoria apropiada, desde una historia familiar que vos trabajás en las genealogías, hasta este otro juego impresionante y magnífico que haces en Yo también me acuerdo, pero también el libro que sale publicado tiempito después, también por Sexto Piso, que es Y por mirarlo todo, nada veía. Contanos un poco sobre estos últimos libros, sobre Yo me acuerdo y Por mirarlo todo. Antes de empezar con eso, quisiera yo decir que una de las cosas importantes al juzgar mi libro con cierto escándalo es el hecho de que haya yo cometido sacrilegio no solo de hablar de un imaginario femenino muy directo en la relación carnal de una pareja, sino unir un texto, lo místico y lo sexual abiertamente dentro del mismo libro, como que es un sacrilegio que lo religioso, las monjas que buscan ser santas, estén unidas a una pareja que está haciendo el amor de una manera muy desenfrenada. Sí, eso creo que fue importante en la crítica que se hizo, porque pareció bastante transgresor o hasta sacrílego. Ahora, respecto a lo que dices, acabo de publicar un libro en Argentina que se ha difundido bastante en Argentina y en España, que se llama El texto encuentra un cuerpo, que lo publiqué a finales del año pasado, que también se presentó de alguna una manera bastante periférica en la Feria del Libro de Guadalajara. En ese libro también hago un trabajo de un análisis de muchos escritores y muchas escritoras, en donde el tema del cuerpo es esencial y donde trabajo pues la lucha que han tenido las mujeres por tener un espacio propio. Ahora estoy trabajando para hacer un prólogo que me ha costado mucho trabajo hacer, que me está costando mucho trabajo hacer, sobre Virginia Woolf, El cuarto propio, porque van a hacer una edición muy numerosa, digo, con muchos ejemplares, en una editorial muy popular en México que se llama La Editorial Porrúa, en una colección que se llama Sepan Cuántos. Entonces estoy haciendo el prólogo, y a pesar de que Virginia Woolf escribió en 1928 ese libro, lo publicó en 1929, es un libro en donde uno lo trabaja y se da cuenta que hay muchas cosas que aún no se han solucionado para las mujeres, que siguen siendo capítulos abiertos y que son además recurrentes. Digo, estamos viviendo una época en que en muchos países hay la entrada de grupos religiosos que ahora han asumido la presidencia de sus países, como por ejemplo en el Brasil, Bolsonaro, y que haya siempre un peligro de que grupos evangélicos, ¿no?, tomen posesión de los gobiernos de los diferentes lugares, de países, como por ejemplo vemos también que sucede en los Estados Unidos, ¿no? En México también, en muchos países. Entonces, digamos, en ese caso, dentro de ese tipo de gobiernos, mi libro sería un libro absolutamente prohibido, yo creo, ¿no? En fin, no sé. Creo que ojalá que no sea así, pero no, en fin. De todas maneras, lo que decía de la memoria, bueno, he escrito mucho a partir de las genealogías, que es un libro casi autobiográfico, biográfico, porque es la historia de mis padres, que fueron inmigrantes judíos que llegaron a México cuando tenían ya 23 años, llegaron en 1925,
y que se encontraban con un México obviamente muy, muy diferente al de hoy. En la época en que ellos llegaron, creo que la Ciudad de México alcanzaba a lo sumo 2 millones de habitantes, o 1 millón, si no me equivoco, y ahora tenemos más de 20. Entonces, es una ciudad que ha cambiado de una manera verdaderamente vertiginosa y horrenda, pero mis padres llegaron en un momento pues muy clave, recién terminada la Revolución Mexicana, cuando empezaba la Guerra de los Cristeros, que fue una especie como de prolongación de la Revolución Mexicana. Entonces, conocieron un México muy diferente al de hoy y se fueron adaptando a él, y yo tuve que entender qué era lo que habían vivido ellos, cuál era el país de donde provenían, cuál era su idioma, cuál era su paisaje, cuál era su comida, cuál era su realidad, ¿no? Es decir, entonces yo aprendí de la, me di cuenta de quiénes eran mis padres cuando ya tenía 47 años, ¿no? Y bueno, luego en el libro acabé intrometiéndome yo, y la segunda parte del libro es una especie de autobiografía fragmentaria que luego prolongué, por ejemplo, bueno, en Coronada de Moscas, que es un libro de viaje, porque también el libro de viajes es siempre autobiográfico, porque escribe quien viaja, ¿no? Y luego, pues, yo también me acuerdo que es un libro que he escrito con, siguiendo una tradición de la que me enorgullezco de estar dentro de ella, que es la tradición de Joe Brenner, I Remember, y de Georges Perec, un autor que me interesa muchísimo, que escribió Je me souviens, tomando en cuenta el libro de Brenner. Entonces, pues, yo también me acuerdo de que antes había habido otro francés, Levin, que había trabajado también sobre ese tema. Y ahora abundan los libros sobre, me acuerdo, ¿no? Está uno de Martín Coan, que va a ser publicado pronto en Argentina por Eterna Cadencia. Y en fin, ha habido muchos libros sobre eso. Y, pero yo pienso que aunque todos tengan el mismo origen y la misma estructura a partir de una frase, me acuerdo, anafórica, que se repite durante todo el libro, pues cada libro es completamente diferente porque depende de del recuerdo y la forma de enfrentarse a esos recuerdos de cada uno de los autores, ¿no? Y luego, por mirarlo todo, nada veía, pues me parece un libro también muy interesante, que creo que es muy actual y que quizás, aquí soy quizás un poco absurda porque me autoelogio, pienso que es un libro más importante de lo que ha sido tomado como libro, porque, por ejemplo, acabo de ver ayer un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Yo trabajo muy profundamente ese dilema en mi libro. Muestro cómo las redes sociales han eliminado de la gente, de la mente de la gente, han ayudado a eliminar en la mente de la gente la posibilidad de jerarquizar de lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, que acaba importando lo mismo, lo más terrible que lo más extraordinario. Es decir, que no se puede distinguir entre lo que es nefasto, terriblemente nefasto para la humanidad, contra lo que es más absolutamente banal, ¿no? Y además también trato de demostrar la incapacidad casi de acudir a la ironía, de tener una distancia crítica frente a las cosas, porque todo se toma de la manera más literal y más al ras de tierra posible, ¿no? También creo que el narcisismo, bueno, yo creo que depende mucho de la literalidad con que se juzga, de la falta de ironía, de la falta de distanciamiento crítico frente a uno mismo, que permite un narcisismo desenfrenado, que además se ve muy bien en ese documental, es propiciado casi como una droga por las redes sociales. Yo escribía en mis twitters, que yo soy muy tuitera, que yo no fumo opio porque leo redes sociales, ¿no?
que no hay necesidad, porque son como dopaminas que te afectan. Estoy viendo también una serie en Netflix que se llama The Nick, que es sobre un hospital a principios del siglo pasado en Estados Unidos, en donde el doctor, que es una eminencia extraordinaria, un cirujano extraordinario, el doctor Thackeray, es al mismo tiempo que un cirujano extraordinario, un cocainómano oculto. En un momento dado, se ve privado de la cocaína porque hay una guerra con el Oriente y no llegan barcos cargados de cocaína, y porque además empieza el imperio de las drogas y de los gángsters, que se dan cuenta que la droga es muy importante, sigue siendo ahora muy importante en Estados Unidos y en todos los países en donde se comercia con la droga. Entonces, se da cuenta, no sabe qué hacer y empieza a robar, se enloquece totalmente. Yo digo, si Thackeray hubiera frecuentado las redes sociales, no se hubiera tenido que embriagar con cocaína, ¿no? Entonces, digamos, es decir, que es realmente un elemento muy interesante. Y creo que mi libro en ese sentido es muy vigente y que además tiene cosas que a mí me parecen interesantes de trabajar. Acabo de tener una conversación en un congreso que se hizo en Brasil sobre un congreso de hispanistas, y conversé con una académica muy inteligente que se llama Adriana Kancepolsky, que escribió un texto muy, 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 muy extraordinario sobre este libro del que estoy hablando, y analizábamos muchos elementos y por mirarlo todo nada veía, y yo misma me maravillaba de algunos de mis descubrimientos, y por lo que ella dijo, mi libro me pareció genial. No me había gustado tanto hasta que leí el texto de ella y me di cuenta que de algunas cosas sí tienes razón, ¿no? Es un libro que sí que se debería leer con mucho más cuidado, porque no solo es un libro cuya estructura es interesante, bastante novedosa, porque también acude a las redes sociales. Es un libro que surge de las redes sociales, que es una crítica a las redes sociales, que creo que debería manejarse muy particularmente. Pero en fin, ya hice un comercial sobre mi libro. Espero que ustedes lo pasen en la librería internacional y se lea mucho en Costa Rica gracias a ti. Ay, gracias, Margo. A mí es que me interesó mucho el tema de estos dos libros porque yo también me acuerdo, bueno, siguiendo la tradición y siendo parte de ello. A ver, hay un tema donde vos recuperás una memoria, se decide recuperar una memoria, hay una escritura de un recuerdo de esa memoria que vos lo planteas ahí, mientras que en el otro libro vos haces una crítica a las redes sociales que además viven una memoria inmediata, o sea, una memoria que se trabaja inmediatamente. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de tener ya los dos libros a la par de revisarlo, yo dije, aquí hay algo impresionante que se está trabajando. O sea, por un lado está el ejercicio de recuperar esos recuerdos que, bueno, también nos lleva a qué decidimos recordar, qué no, que bueno, eso es parte de un epígrafe que tiene el libro, que se me olvida de quién es, de San Agustín. Ajá, sí. ¿Verdad? Eso, y por el otro tengo este libro que además me habla de algo que tampoco yo no tengo, digamos. De hecho, vos estuviste a punto de convencerme con el texto y con los artículos que leía sobre tus Twitter, casi me abro un Twitter yo. Al final no lo hice, pero estuve a punto. Yo dije, yo ocupo estar en este diálogo, ocupo saber qué está sucediendo. Pero bueno, en esa época se dio mi transición de ciudad a montaña, y la señal en la montaña ahora la tengo espectacular, pero en su momento no, entonces por esos factores no se dio. Pero verdad, es cómo vos trabajaste la crítica a lo banal, a lo urgente, cómo esto realmente se convierte en una especie de soporífero muy particular, porque importa tanto una uña quebrada como una explosión de un grupo terrorista como ISIS, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo se va mezclando eso? Y por otro lado, que es algo que por lo menos yo saqué de este libro tuyo,
es, claro, o sea, nos brindan una herramienta escrita, limitada, pero desprovista de todos los otros elementos que ha dado la lectura, como por ejemplo la metáfora. Entonces, claro, sin ello, un comentario sarcástico, un chiste, un doble sentido, adquiere una dimensión y como son las redes, automáticamente te crucifican, te aniquilan, ¿verdad? Bueno, es decir, yo lo tomo muy, muy, lo manejo con mucha ironía y me sorprende mucho la literalidad con que algunos de mis tweets son tomados, que los toman así como si de verdad lo que estoy diciendo no se establece ese distanciamiento crítico, porque yo manejo sobre todo la ironía, ¿no? Entonces, digamos, muchos de los tuiteros son absolutamente literales, ¿no? Ahora, yo creo que lo que acabas de decir, yo también me acuerdo, manejo una memoria, es un libro en donde mi autobiografía está fragmentada y pulverizada, pero está dada allí, como puede haber estado dada de otra manera, con otra estructura en las genealogías. Y lo mismo yo también, por mirarlo todo, nada veía. Hay yo también me acuerdo, una memoria, junto a una memoria evanescente, pasajera, inmediata, como es la que produce el Twitter y las redes sociales en general, hay una memoria muchísimo más intensa, mucho más productiva, mucho más asentada en la realidad, que la memoria de la escritura. Es decir, aparece como un elemento fundamental en el libro, como un hilván textual, la figura de Kafka, o la figura de Dostoyevsky, o la figura así, que siempre hay siempre en mis libros, por ejemplo, en Saña, hay constantemente la alusión a ciertos personajes que han sido fundamentales en mi vida, tanto literaria como cultural, si pintores o músicos, etcétera, que van a ser como personajes de esos libros míos, ¿no? Entonces, va a aparecer Kafka, va a aparecer Sebald, va a aparecer Bataille, va a aparecer Dostoyevsky, va a aparecer Sor Juana, va a aparecer Calderón de la Barca, va a aparecer Lope de Vega, es decir, que constantemente, para romper la evanescencia y lo pasajero y lo banal de muchos de las noticias que inventario, que recojo, que trabajo, están otras cosas muchísimo más profundas, mucho más duraderas, muchísimo menos evanescentes, como algunas frases de Kafka o algunas frases de Kababata o de algunos de los autores que toda la vida me han perseguido porque que forman parte ya de mi digestión literaria y anímica, ¿no? Entonces, digamos, creo que todo eso es como una especie como de reinventariar toda mi vida como escritora, como memorialista, como docente, como investigadora, como ensayista, ¿no? Es decir, todo eso se conjunta en un libro de ficción que tiene los últimos libros de ficción, Saña, yo también me acuerdo, por mirarlo todo, que tienen una relación, pues, muy importante con todo eso que te estoy diciendo. Por ejemplo, por mirarlo todo, nada veía, es una frase de un verso de Sor Juana Inés de la Cruz, de Primero Sueño, y por mirarlo todo, nada veía ni discernir podía. Es muy importante, y que además está totalmente vigente en lo que yo estoy trabajando, porque Sor Juana está viendo en el sueño, está ascendiendo por los espacios intralunares, etcétera, tratando de entender el mundo, lo que es de Dios, y llega un momento en que se dice, y por mirarlo todo nada veía, ni discernir podía, porque todo se acumulaba, era tan la Torre de Babel, las estrellas, los planetas, los personajes del Heracle, era Heráclito, Homero sobre todo, etcétera, etcétera, que de repente dice, tengo que hacer un alto en el camino y ver qué está pasando para entender exactamente qué es lo que quiero, o que, a ver si algo me aclara de lo que estoy buscando.
Entonces, inicia, es otra parte del poema, la segunda parte del poema, donde trabaja con otro método, el intuitivo, la realidad, para entender algo, aunque al final la verdad queda abierta, no llega a entenderla directamente, pero ha hecho toda una indagación filosófica extraordinaria. Entonces yo tomé un poco, tu proporción, Gardé, otra vez, esa idea de que estaba yo en medio de un sinfín enorme de noticias, de conocimiento, que al mismo tiempo era de una banalidad, de una superficialidad intolerables, que todo necesitaba yo organizarme para que ese cúmulo de frases tuviesen un sentido. Claro, que digamos, es también lo complejo ahora de retomar algunos otros temas, como por ejemplo, bueno, cómo hablar de moda en esta época donde visualmente hay una competencia exacerbada, digamos, o sea, donde el texto ha sido en algunos sentidos delegado por la imagen y de repente esas descripciones de cortes, telas, arquitectura, todo, pues está quedando un poco atrás, ¿verdad? Eso, por un lado, es peligroso porque se pierde la capacidad de narrar, la capacidad de sentir, de transmitir esas emociones. Y bueno, por otro lado, bueno, yo que solo en Twitter no te sigo porque no tengo, ¿verdad? O, revisando estos libros, tu Facebook, por lo menos a tus lectores y lectoras que tenemos más obras, que hemos estado pendientes, que hemos seguido estos rastros, nos ha servido mucho porque pensábamos que teníamos todas las piezas del rompecabezas y al mismo tiempo no, y es un poco lo que vos decís, o sea, está biografía fragmentada a partir de recuperación de recuerdos, de relecturas de obras, de reediciones de obras también, pero al mismo tiempo de los nuevos sistemas de comunicación que tenemos, cómo está jugando la palabra, que bueno, al mismo tiempo es una autoedición, no se pueden poner textos larguísimos, hay cosas breves, pero bueno, a mí eso me ha encantado porque me ha permitido ir armando tal vez este rompecabezas de las obsesiones que uno como lector y como editor tiene, ¿verdad? O sea, porque este texto me convoca hoy al 2020 para empezar a difundirlo, que fue lo mismo que probablemente le pasó a Daniel o lo mismo que le pasó a Mario cuando me dijo, mira, este texto es fundamental y que tal vez como no haya tanto contacto por redes sociales, no sabía y no entendía la historia de este libro, la historia del texto, la relevancia, lo que estuvo un poco por ahí enclaustrado y por qué el día de hoy sigue siendo relevante publicarlo, pero al mismo tiempo porque al día de hoy diferentes situaciones que esperemos no estar, podría ser perfectamente un libro prohibido, un libro censurado. ¿Cuál de todos? ¿Apariciones? Apariciones, exacto. Sí. Bueno, ¿verdad? Pues, entonces es muy interesante. Yo trabajo Twitter y Facebook y con mucha curiosidad, trato todo de entender los mecanismos de quienes trabajan, de quienes participan tanto de uno como del otro. Y cuando yo publico alguna cosa en el Twitter, muchas veces algo que escribo tiene de inmediato 200, 300, 400 likes, ¿no? Y retweets. En cambio, cuando publico lo mismo en Facebook, tiene poquísimos. Como que los seguidores de Facebook tienen otra manera de ver las cosas, muchísimo más narcisista que en el Twitter, que es bastante narcisista. Pero en el Twitter hay una cosa más universal, porque se hace mucho relación con los acontecimientos mundiales, ¿no? Porque hay, por ejemplo, pues muchos periódicos, textos, tweets políticos, bueno, es decir, sabemos perfectamente cómo a través del tweet ha ganado muchísimos adeptos Trump,
y cómo ha sido manipulado, que lo vimos muy bien en ese documental del que hablábamos, ¿no? Entonces, digamos, es decir, cómo ha influido tanto una aplicación como la otra, un medio como una red social como la otra, en lo que está pasando de una manera vertiginosa en el mundo, como no se puede prescindir de las redes sociales para entender lo que estamos viviendo. Sin embargo, yo veo muy claramente cómo hay una diferenciación en cuanto a la percepción entre uno y otro. Y muchas veces hago el experimento de poner el mismo texto en el tweet y en el Facebook y veo qué resultados tiene. Por narcisismo y por interés también, más bien crítico, ¿no? Por un interés mucho más profundo, ¿no? El narcisismo está totalmente aparente porque además lo han explotado brutalmente y sabemos perfectamente que todos queremos vernos en el espejo de Blancanieves, de la madrastra, y ser la es decir, ser Blancanieves y no la madrastra, ¿no? O a la Cenicienta, no sé cuál de las dos. Pero, en fin, el espejo ese de que espejito, no sé. Entonces digo, ese espejo que en el Twitter o sobre todo en el Facebook, porque se ha vuelto también algo que a mí me parece verdaderamente abominable, intolerable, insoportable y absolutamente cretino, que hay una absoluta hiperbolización generalizada de todo lo que sucede. Es decir, que todo es maravilloso. No hay manera tampoco de... Es decir, que tenemos la necesidad tan tremenda de que todo sea perfecto de lo que hacemos para enaltecer el narcisismo a través de los likes. Al grado de que han hecho experimentos en los Estados Unidos, cómo ha influido sobre las jóvenes en la escuela secundaria o ya en la escuela de la primera, en la preparatoria, en el secundaria y preparatoria antes de la universidad, cómo los jóvenes están totalmente pendientes de cuántos likes tienen, y si no los tienen, casi se suicidan. Y ha habido casos de suicidio, ¿no? Entonces, digamos, la perversión, la violencia que estos medios tienen sobre la gente es verdaderamente monumental, ¿no? Y ahí está también planteado ese problema de la hiperbolización absoluta, sin ninguna gradación. Todo es perfecto, todo es perfecto, todo es maravilloso. Y cualquier cosa que uno hace, aún echarse un eructo, otras cosas, se vuelve fundamental, maravilloso. ¡Qué maravilla! Tu aliento es perfecto, aunque es un aliento pestiferante, ¿no? Entonces, digamos, es algo que a mí me preocupa muchísimo y, por otro lado, me da mucha risa y me gusta trabajar porque me muestra, pues, no sé, lo que hacía en Bouvard y Pécuchet, Flaubert. Exacto. Margo, tendríamos un montón más de cosas de qué hablar sobre este tema, pero se nos está yendo el tiempo, lamentablemente. Incluso uno podría dedicar un simposio a los videos de gatos moviendo la pata, que la vez pasada, me salieron unos y me quedé media hora. Decime por qué, viendo video tras video, se ponían solos. Pero bueno, se nos está pasando el tiempo, tenemos que ir cerrando. Yo te agradezco muchísimo el espacio que nos brindaste, que estuvieras acá, por lo menos por el momento, virtualmente, en Costa Rica. Te tengo un agradecimiento profundo por la confianza que tuviste en mí para poder publicar a apariciones, para poder traerlo por este lado del mundo. Y bueno, ya nos encargaremos de traer tus otras obras, de tener más eventos con vos por acá. Y bueno, esperemos que en lo próximo, apenas llegue cierta normalidad,
podamos tenerte aquí en vivo. Muchas gracias, Juan. Te agradezco todos tus comentarios, que me permitas hablar y hablar y hablar ininterrumpidamente, que me eche yo muchos likes a mí misma. Te agradezco mucho. Y bueno, nada más te quería preguntar, ¿se puede ver en algún medio esto que hicimos? ¿En YouTube o algo? Sí, después de que se termina aquí en el Face Live, se sube a YouTube y yo te envío el enlace y yo lo subo también en mis redes y ya eso sí se puede ver de forma internacional. Bueno, internacional. Es mucho decir, pero está bien. Muchísimas sí. Gracias, Juan. Te mando muchos saludos. Besos a tu esposa y a tus hijitos. Que la montaña te sea fructífera. Muchísimas gracias, Margo. Ya sabes que te queremos, te leemos mucho por acá. Y bueno, a quienes nos acompañaron en este conversatorio, muchas gracias. Quienes nos acompañaron los 3 días del festival Hablemos de Libros, muchísimas gracias. La pasamos genial. Y bueno, cerramos con broche de oro con vos, Margo. Gracias por todo. Gracias a la librería por auspiciar. Diego, Roger, que estuvieron ahí más horas que yo sentado en la computadora transmitiendo. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en los otros programas, en el Club de Lectura. Que pasen feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Margo. Un beso y un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.